billahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baril halaiki ajma'in. Wa salatu wa salam ala sayyidina al-akhirin wa khatam anbiya wal mursalin. Ilahi al-alamin bil qasim Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa lanatullah yadain ajma'in. Min alani ila qiyami middin. Usikum bi taqwallah. Hasbiyata sin sarahura. Si son pobres, casad a aquellos de vosotros que no estén casados, y a vuestros siervos y siervas honestas. Si son pobres, Dios los enriquecerá con su favor. Dios es inmenso, omnisciente. Dice nuestro gran profeta Muhammad Sarasala, el matrimonio es la mitad de la fe. Quien no esté casado es un medio hombre. No ha completado su personalidad. Sadakallahul Aliul Adil. Hay una estructura en Oriente muy firme. Occidente, su estructura está muy mal moldeada y muy pronto sucumbirá. Muy pronto. Y en especial la estructura del matrimonio. Es una alcahuetería en todas las de algunas religiones monoteístas aceptar algo que muy pronto se le caerá encima. No se va a poder sostener. Vamos a aclarar por qué. Cuando yo digo una palabra, ustedes van a sorprenderse y les duele. Pero vamos a analizarlo por qué no está bien conformada esa estructura. En el Islam, el responsable total, por eso la mujer debe escoger a su hombre. Quiero a ese, a él. La mujer cuando dice, es él el que quiero, es porque es él el que quiere que la entierre y que le haga todo su proceso, sus hijos, su vida, su hogar. Asimismo, la mujer le está diciendo, tú eres el encargado de tus hijos. Tú eres el dueño de tus hijos. Yo voy a educarlo, a protegerlo en lo más que pueda. Pero usted es el juez absoluto de su hijo. Es algo claro. Occidente con la doble moral está diciendo, burlándose de Oriente. Occidente burlándose de Oriente. En películas donde dicen los musulmanes, dicen que sus hijos les pertenecen. Eso es un maltrato para la mujer. Las mujeres deben saber que sus hijos le pertenecen a ella. Entonces, fácil. El hombre, a los 2 días o a la semana, embaraza a la mujer y se va. Y la mujer es la responsable de la crianza de ese hijo. Total, en los países orientales y en especial el Islam, el gobierno dice, no, los hijos son de los hombres. Ellos deben cuidarlos. Ellos deben darle toda la manutención total, total. En ningún caso se puede ir a la mujer a buscar la comida día y día de ese niño. Es obligación total del hombre. Yo siempre les digo a ustedes, por favor, a los hombres, no dejen por nada del mundo que su mujer vaya a fiar a la tienda. No la dejen. Dirán, pero ¿por qué? Es el hombre, es responsabilidad del hombre. Ustedes saben, cuando uno va a fiar en una tienda, ¿cuánto se demora? Pedir una libra de arroz, un aceite, demora 2 minutos. Y uno me queda 15. ¿Por qué? Porque los 13 minutos es endulzar a ese dueño de la tienda una sonrisa para que nos suelte el arroz. Eso es normal, que a veces las mujeres no se dan cuenta. Un chiste, una historia, uno ya, ¿y qué historia llevo en el camino para poderla contar a este señor o a esta señora? Imaginen que la mujer, por respeto, no nos cuenta. Si nosotros la mandamos a la tienda a que hable y que pide sobre el arroz y el aceite. ¿Qué no le dijo él
este señor el tendero, antes de fiarle el arroz. Pero ella por respeto no se lo puede decir a su esposo porque dice, allá no va, va a buscar otro. Pero es que buscar otra es otro problema. Entonces, ¿qué te dijo? No, nada, todo salió bien. Entonces ahí es el problema. Eso es si tiene esposo. Y hay que no tenga esposo. Entonces inmediatamente él le pone hora. El paisa o el otro le pone hora. En la tarde, el primer día no lo va a decir, no lo va a aceptar. El otro mes, no, pero usted me debe la carne y el arrocito cuando me lo paga. Pero usted me lo puede pagar gratis. No, eso es obligación del hombre. Si los hombres es que criaran a sus hijos y dijeran, no, hasta aquí yo tengo, hasta aquí yo puedo, yo no puedo tener más de 6 hijos, yo no puedo tener más de 2 hijos. Son ellos, Tomás, hasta ahí yo puedo. Pero el hombre es el que dice, no, como que no vamos a poder tener, no podemos tener hijos. ¿Y sabe qué dice? Ponete la tele. Andala a que te no puedas tener hijos. Planificar. Planifique. Una mujer le va a decir que planifique yo. No, planifique usted. Ese es el supuesto libertad que le han dado a la mujer de planificar metiéndose cuántas enfermedades. Si el hombre sintiera el peso de criar un hijo de verdad, él mismo planificaba inmediatamente. Pero acá vemos que el 90% de las mujeres planifican. Los hombres que no planifican son un 10% para prostituirse. Pero no con el fin de no tener hijos. No, es para no decir que tenía un hijo, tenía otro. Pero es solamente con ese hijo. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a esa mujer? Eso el Islam ofrece fácilmente. Los hijos son de los hombres. Imagínense si tuviéramos 6 hijos, este hombre, y le dijera, mire, aquí está su hijo, cárguelo, cójalo usted, que esos son suyos. La mujer de acá en Occidente dice, no, los hijos son míos, ¿y cómo lo va a criar? Ese señor no tiene poder para criar a mi hijo. No, yo a mi hijo no se lo doy, no, esos son míos. Y puede ser que hasta la abuela le diga, es que tus hijos son tuyos, críalo. Y ese hombre, ni un peso, ni un segundo, ni nada le da. Pero en el Islam, ese es un tuyo. Entonces uno, ¿qué hace? Cuando el primer día lo coge, los 4 hijos. Oye, tengo 4 hijos. En la tarde ya le está negociando a la mujer. Vení, hombre. Yo te doy tanto, pero me cría, cógelo así. Hombre, ¿qué te pasó? Pero la mujer de una cede todo. No, yo crío a mis hijos. Yo soy responsable de mis hijos. Eso no está bien. Déselo. Y él inmediatamente no demora una semana que se lo devuelve. Hasta uno. Se le devuelve su hijo, coge tu hijo. Pero todo el mundo se responsabiliza en Occidente a criar los hijos. No, yo lo cojo a esa mamá. Y después se echa la culpa. Pero dicen la lógica, es que ese hijo, ese señor, yo sé cómo es. Ah, el problema es host. La estructura. ¿Cuál es la estructura? ¿Por qué escogiste ese hombre? Como lo escogiste en la calle, por internet, chateando, cosas. Entonces, ¿ahí dónde está el papá, la mamá? En el Islam dicen, no. Nosotros somos parte de ese hijo, la familia. La otra familia, y a ver, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener hijos o no vamos? ¿Se va a casar con mi hijo o no se va a casar con mi hijo? Entonces, son partícipes la familia del matrimonio, del noviazgo. Pero aquí en Occidente no. Se conocen, aquí mamá, estoy en embarazo. Ya, sí, así es normal. La estructura del gobierno también no está bien. Está mal esta plataforma de esa parte de la libertad. El padre, la madre, cuando uno se mete en parte de eso, mi hija se está enamorando con alguien, no es lo mismo que llegue ella, que llegue el papá y la mamá a la casa de ese niño, de ese joven o de ese joven y le diga, vea, su hijo pretende mi hija y quiere estar con ella. ¿Qué dice usted? Entonces la mamá le dirá, vea, no me mantiene ni él porque yo es que lo mantengo. ¿Cómo va a mantener el niño? ¿Cómo va a mantener a esa niña? No. Inmediatamente es mal. Cuando ven la seriedad del papá, inmediatamente, y la mamá, este hombre, ay, me va a llamar a tu mamá, no. Déjeme eso ahí, porque irresponsables que son.
somos, los hombres, nos hace irresponsables. El mismo gobierno, la misma familia, todos nos hacen irresponsables. Entonces la estructura, después, ¿cómo le va a ceder ese hijo a ese hombre que no lo conocía, pero quedó en embarazo y ahora sí entreguemos ese hijo? No, no lo voy a entregar, yo lucho por mi hijo, prostituyéndose, volviendo de arrendo cada día, toda la vida cansada y ay, la vida, y enojada por la vida. Y este niño es un peligro para la sociedad. En el Islam no aceptamos eso. No nos metemos ese gol de Occidente, esa supuesta libertad. Nuestra estructura está bien fuerte. Su papá sabe, su mamá sabe. Es más, se pueden haber querido. ¿Por qué se tienen que querer tanto y todavía no se han analizado si pueden tener hijos? ¿Son compatibles o no? Ah, no, ustedes no pueden. Ya analizamos la familia de ella, le analizamos la sangre del uno del otro. Ay, no pueden ser compatibles. Tienen un punto. Pero ya están bien enamorados. ¿Quién le va a decir que no se puede? Entonces, este estudio, porque después son ellos. Si algo le pasa a este hombre, es la mamá o el papá de él que va a cuidar, o la familia de él. Son la familia, son los hijos. Yo a veces me enojo, digo, ay, ¿qué pasó con mi mamá? Que yo nunca, y mi papá, no fueron tan fuertes con mis hermanos. Los soltaron a tener hijos y no pensaron en los hijos que en verdad querían tener familia correcta y recta. Esos hijos tuvieron sus hijos ellos, es verdad, son de ellos. Pero esos hijos crecieron y ahora me dicen tío. Y si yo como tío no le ayudo, dicen ese tío es malo. Y el papá por allá, ese hermano mío, tirado, hermano, tirado por allá. Entonces, es una responsabilidad también mía. Es responsabilidad también. Entonces mi mamá tenía que haberle yo escuchado que me dijera, ah, no, hijo mío, usted no va a prostituir para que sus hermanas después tengan que pagar los platos rotos. Sea serio y honesto. Si ella fuese portada así o mi papá, yo aunque fuera escuchado esa palabra, digo, bueno, pero no hay esa estructura, esa moral y ética de Occidente, hablarle fuerte. Entonces, no nos duela. Si queremos tener una familia, son ellos los que son responsables. Si en la casa, yo me acuesto y no hay un peso en la casa, yo no puedo quedarme dormido hasta las 7 de la noche, hasta las 7 de la mañana. ¡No puedo! ¡No debo! Cuando despierte mi señora no me ve en la cama, porque yo estoy buscando qué hago. Y es mi responsabilidad como padre. Entonces cuando sale el primero, sale el segundo, yo digo, no, yo ya hasta aquí pago. Es la responsabilidad como hombre. Esa responsabilidad, ese carácter, esa actitud que debe haber en Occidente. Si nosotros empezáramos con esa estructura, si la iglesia, los templos religiosos empezaran a hablarle así fuerte y a decirle a esa mujer, ¿usted qué va a escoger? Y después, ¿qué pasa con su hijo? Usted va a ser matrona, ¿y qué puede ser usted? ¿Con qué va a tener? ¿Con qué lo va a sostener? Y después sus hermanos y sus tíos y sus otros, ¿por qué? Sea responsable y correcto, y correcta a uno y al otro. Entonces no pongamos en peligro a nuestra familia, a nuestros familiares que nos quieren, por nuestra irresponsabilidad. Nos duele mucho dejar los hijos a su padre, pero después negociamos bien y entonces lo tiene que mantener en el Islam. Si alguna cosa de divorcio hay al Javi, son criar a su hijo y mantenerla a ella hasta que consiga otro hombre. Y si no consigue otro hombre, usted tiene que seguirla dando la manutención hasta que consiga otro hombre y pagarle la dote. Y ella libre buscando un hombre. ¿Cómo usted puede tener hijos con 4 hijos encima y ese hombre contento buscando mujer? ¿Y ella qué? Mandándose toda su vida. Eso no está bien. Su juventud, todo, uno ve. Quiere uno algo. Ay, me gusta, está simpática, buena. Mire, ¿cuánto que tiene? 4. Ay, no. Ahí ya no. ¿Y yo qué? Ni mi papá me dejaría, porque ahí sí son papás. Vos te vas a meter con 4 hijos, portate serio. Entonces, ¿dónde está uno? Responsabilidad y honestidad. Pero ella dice, yo no tengo hijos, soy hijo del papá. Allá está. Yo estoy libre
Entonces todo el mundo la mira dos veces, ah, bueno, bien, ah, bien. Y hasta él dice, no, 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 así no la quiero, yo la quiero ya. Para mí otra vez, seguro que vuelve. La mejor forma de amarrar un hombre no es dejarlo libre y dejarle y quedarse ella con los hijos. La mejor forma de amarrar un hijo a un marido es entregarle sus hijos. Y entonces vamos a ver qué pasa. Y en verdad sería un hombre responsable. Esos hombres necesitamos en Colombia, en Occidente, esa ideología. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ida yana surulai wal fa. Waraita nati adhuluna fi dunya wa jan. Fasabe bihamdi rabbika wastaghfirna hukana tawwab. La ilaha illallah.